Estoy aquí en el nuevo sistema de justicia penal, lo que viene siendo el templo de la corrupción. Acabo de ver el asunto de Pablo Julián. No vi la carpeta, sino el dicho nada más de una persona que trabaja allá adentro. Y tiene muchas deficiencias, serias deficiencias, comprobadísimo, que perdieron el video inicial con el que detuvieron a esta persona. Ya no está agregado al expediente. Tampoco está agregado al expediente el delito de abandono de persona. Tampoco están agregados los peritajes que debieron haber realizado estas personas, esta procuraduría. En materia de neuro, por la cuestión de que no habla, no camina, tiene lesionado el córtex, miles de millones de neuronas. Y pues bueno, la verdad que me decepciona y corrobora más bien la idea que tengo de la justicia. Porque la justicia aquí está por los suelos. El 99.3% de los asuntos, de los delitos, no se resuelven. Pero tampoco se denuncian todos. De los que se denuncian, el 93% no se resuelve. El 93% queda en el tema de la corrupción. Aquí llegas tú con 50 mil pesos y te resuelven cualquier asunto. O se lo das a los ministeriales y ellos cambian la investigación. O al perito de tránsito, como sucedió, que desaparecieron el video. Los videos donde demuestran que esta señora se pasó el alto e impactó en la humanidad de Pablo Julián. Además, el Ministerio Público iniciador nos dijo a Manuel y a mí, Manuel es el hermano mayor de Pablo, que tenían el video, que gracias a ese video habían detenido a la persona. Y ahora no aparece el video. Y si no aparece el video, entonces es otro delito, abandono de persona, porque se demuestra pues que efectivamente huyó. Porque nos dijo el Ministerio Público, está detenida. Y la soltaron que porque no la habían agarrado en flagrancia. O sea, ahí está encuadrado el delito de abandono. Es homicidio intencional en grado de tentativa, porque andaba con 72 grados de alcohol. Ah, y dice en ese sentido que como el peritaje de la alcoholometría fue practicado por el médico legista de tránsito, no tiene validez jurídica en el nuevo sistema de justicia penal, en el templo de la corrupción. Que porque el Ministerio Público no solicitó, cuando estaba detenida esta señora, el peritaje de la alcoholometría. La de tránsito dice que no sirve. En fin, es mucho, la verdad, el cochinero que se hace. Pero bueno, vamos a seguir investigando. Ahorita voy a ir con el procurador y voy a ir con el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia a ver con qué me sale. ¡Ánimo!